Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Nueva serie, hoy tenemos una que me encanta, que se llama Los Wallbang que pueden marcar la diferencia. Os explico, son Wallbang circunstanciales que pueden hacerte ganar la ronda, ya sea por conseguir la primera kill o que tenga que pasar algo para que puedas ejecutar ese Wallbang. Al principio de cada uno de ellos vais a ver el clip original de donde he sacado la idea y luego yo haciéndolo para que sepáis la referencia. Si os gusta esta serie, por favor, reventad el botón de like. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esos wallbangs. ¡Let's go! Seconds to spare. Oh, and Voltage just stomped his way through the vents. He needs... What? He just... ¿Qué os ha parecido este primer wallbang? Es brutal. Para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo vais a ver a continuación. Nos metemos en la zona de ventilación. Normalmente esto pasará cuando estemos rotando hacia la bomba de B porque habremos oído algo. Nos ponemos, como veis, en esa zona central de la ventilación. Veremos una raya. Atentos a esta raya porque va a ser nuestro punto de referencia. A la derecha y arriba mataremos a la persona que seguramente esté defendiendo al que plante la bomba. Si disparamos más a la izquierda, mataremos al que esté plantando la bomba. Este wallbang es muy útil, como digo, cuando se rota. Así que le voy a dar una puntuación de 3 sobre 5 porque puede marcar muchísimo la diferencia si matamos a una de las personas que esté en site. Laia ha opinado lo mismo. Depende muchísimo de que tengamos esa información, de que la rotación sea buena y que lo matemos justo cuando esté plantando la bomba, así que decidme vuestra opinión en los comentarios. Segundo clip del vídeo de hoy, de hecho este le voy a comentar por encima ya que es un clip sin sonido. Como veis, la referencia es el punto negro sobre la zona, no sé cómo llamarlo, sobre esa parte del suelo, y entre la puerta y la T que está diciendo encima, tendremos ese punto central en el cual dispararemos. Ahora vais a ver el clip de Laia porque a mí no me salía, era imposible. A ella le ha resultado muy fácil y de hecho es el wallbang que más le ha gustado de todos. Le ha dado una nota de 5 sobre 5. Porque siempre está el típico tocahuevos que se pone en esa caja y es muy difícil de matar. Nosotros lo podemos hacer con el AVP. A mí no me ha gustado tanto porque ni me ha salido y pienso también que si te rusean por puerta o por la zona de, bueno, por la caseta, te pueden matar muy fácilmente. Así que tiene que estar la persona en esa caja, te pueden rusear, no sé, a mí no me ha gustado tanto, así que le voy a dar un 2 sobre 5. Decidme si este ha sido vuestro favorito. Dead. I'm gonna smoke Abby. Dead ladder. Este wallbang de Flow me encanta. De hecho lo he intentado varias veces en Steam y no me ha salido, pero sé que llegará el día. Este wallbang me gusta mucho porque solo necesitamos una persona que esté cerca de pop, de escaleras, para que nos dé la información de que hay gente ahí. Para hacer este wallbang muy sencillo, vamos hacia la zona de graffiti de B y dos puntos arriba, dos puntos a la izquierda y metemos ese wallbang. Así que lo dicho, solo necesitamos la información de que haya alguien ahí para meter ese wallbang, porque la AWP suele estar en la zona de connector. Laia le ha dado un 4 sobre 5. Yo también le voy a dar esa nota porque me parece un wallbang increíble. ¿Vosotros lo habéis utilizado? ¿Os ha salido bien? Decídmelo también en los comentarios. Mario. I actually learned that from Simple. Como estáis viendo, este wallbang de JDM lo ha inventado Simple, de hecho tomo la referencia de él, y es un wallbang súper sencillo. Para hacerlo, nos ponemos encima de la caja, nos agachamos y como veis la referencia es súper sencilla, nos fijamos en ese puntito que hay en la valla y además en la raya central de la derecha y simplemente ya es meter el disparo. Laia le ha dado la nota de 1 sobre 5 porque piensa que ya hay muy poquita gente que se pone en esa zona. Yo no estoy tan de acuerdo, de hecho en rangos bajos hay mucha gente que se suele meter y si humeamos la zona de connector, yo pienso que puede ser un wallbang bastante útil, así que le voy a dar una nota de 4 sobre 5, aquí me aventuro, pero quiero ver si opináis lo mismo y sobre todo si vais a utilizar este wallbang. Oh. Oh.
and the call as well. What has gone on there? Este wallbang es espectacular, pero el problema que tiene es que necesitamos el spawn más rápido posible, que es el que estáis viendo a continuación, donde estáis viendo ahora mismo mi repetición. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Corriendo muy rápido hacia la zona de cielo, y a partir de ahí tenemos que dar hacia la caja eléctrica un poquito a la derecha y abajo, y le daremos en la cabeza a la persona que esté avanzando. Ahora mismo os voy a poner un poco de situación. Estáis viendo todos los bots que hay en pantalla. Os he hecho una recreación de más o menos cómo sería. Tener en cuenta que tenéis que tener mejor spawn, que tienen que correr para conector o para medio. Así que es un wallbang complicado que salga, porque se tienen que dar muchos casos. Así que Laia le ha dado un 2 sobre 5 y yo estoy de acuerdo, ¿vale? Porque tienes que ir corriendo muy deprisa y que haya una persona que vaya medio conector. Yo pienso que es un wallbang. Le voy a dar yo también un 2 sobre 5. Es complicado, pero es espectacular si sale. Así que nada, chicos y chicas, con este wallbang ha acabado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado de corazón. ¿Cuál ha sido vuestro favorito? ¿Cuál vais a utilizar? ¿Cuál ha sido el que más os haya impactado? Todo eso quiero saberlo, porque esta serie me hace muchísima ilusión hacerla y quiero más capítulos. Así que si reventáis al like, veremos un capítulo más. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que os haya gustado y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.